Te doy la bienvenida al primer episodio del programa podcast Vida en Salud, episodio en que voy a explicar qué es Vida en Salud, cuál es su intención, cómo funciona y cómo puedes participar. Vida en Salud es un podcast que te inspira a llevar una forma de vida de lo más saludable. Este proyecto es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Vida en Salud tiene la intención de aportar y difundir información que nos ayude a reflexionar sobre qué es salud, preservarla o recuperarla y mejorar nuestra calidad de vida, entendiendo la salud desde el punto de vista más amplio que te puedas imaginar. Para mí, tu salud, y la mía, desde luego, incluye el entorno, o sea, tu entorno, tu interior, tu familia, tus relaciones, tu trabajo, la sociedad en que vives, tu religión o prácticas espirituales, tu alimentación, tus vecinos, tu comunidad, tus creencias, estudios, tus sentimientos y emociones, tu forma de pensar, las limitaciones con que te encuentras, tu economía y finanzas, el ambiente político de tu país y tu tendencia política, tu cultura, el aire que respiras, tus amigos y enemigos, tus hobbies, tus aversiones, tus elecciones, tu pareja, tus hijos, en fin, todo aquello con lo que de una manera u otra mantienes contacto. Así que toco una muy amplia variedad de temas que son, en principio, los muchos aspectos que afectan, influyen y están relacionados con tu salud. Tengo una larga trayectoria como interesada en la salud desde la visión de la responsabilidad. Te lo explico un poco lo que quiere decir esto. Yo entiendo que cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia salud, que es algo que no podemos ni debemos delegar. Este interés y esta convicción me han llevado a investigar las diversas formas de medicina, sistemas médicos y de salud, y a informarme y formarme en distintas disciplinas, aunque por motivos obvios en general no he ejercido ni ejerzo como terapeuta. Más bien siento que mi función es acompañar el proceso de concienciación de que la salud es algo íntimo, personal e intransferible y a hacernos responsables de nuestra vida en salud. Para mí la salud está relacionada con la vida y es intrínseca a ella. Entiendo que cuanto mayor es la calidad de vida, mayor es la salud, y que si la salud se deteriora es que la vida ha perdido calidad, por lo menos en alguna de las múltiples dimensiones en que la vida se desarrolla. En este programa hablo de la vida en salud y ocasionalmente invitaré a hablar a otras personas que puedan aportar algo interesante a esta visión. Como no sé en qué punto estás tú, te propongo que, si te interesa el tema, me contactes y me digas qué aspecto de la salud te está preocupando en este momento. De esta manera podemos colaborar y así le podemos dar al programa el contenido que tú necesitas. Para esto puedes contactar conmigo en dianavaleria.eu/contacto. Entonces, en cuanto a la periodicidad que va a tener el programa, no puedo decírtelo, al menos todavía, porque no tengo la certeza de cuándo vamos a necesitar esta interacción contigo. Es posible que más adelante pueda quedar fijada una periodicidad concreta, pero por el momento no puedo asegurarla. Y es que este podcast está vivo y lo hacemos juntos. Y como todavía no habéis empezado a participar todos los integrantes, hay aspectos que aún no podemos terminar de definir. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es lo que tiene el hacer cosas juntos, que hemos de estar todos y tomar las decisiones juntos. Así que anímate y empieza a participar. Entonces, para seguir el programa en esta primera fase, para poder estar al tanto de cuándo voy publicando, como no tiene una periodicidad concreta, mi recomendación es que te suscribas al podcast desde la plataforma que te resulte más cómoda. Si estás en iTunes, pues desde iTunes. Si estás en iVoox, desde iVoox. Si me estás escuchando desde Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter, entra en mi web dianavaleria.eu y suscríbete desde el formulario de suscripción. O si eres amante de Telegram, puedes suscribirte al canal telegram.me/Diana3Valeria, todo seguido. Yo ya no tengo más que decir sobre esta iniciativa. Esta ha sido la presentación de mi nuevo podcast Vida en Salud. Si te gusta la idea y el planteamiento, anímate a compartirlo con tus contactos, con tus redes, por WhatsApp, por Telegram, por donde quieras, por donde tengas amigos, amigas, familia, vecinos, con tus contactos que estén interesados en la salud, en la vida y sobre todo en la vida en salud, en vivir en salud. Pues muchas gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este viaje a hacer el mundo un poquito mejor, mejorando la vida de las personas que componemos esta amada humanidad. Y comenta tus impresiones e inquietudes. Déjame un mensaje en el apartado de comentarios o contáctame en dianavaleria.eu/contacto y cuéntame de ti, pídeme lo que necesitas, ofréceme tu apoyo, lo que quieras, mantente en contacto. Ya he terminado de presentarte mi nuevo programa podcast Vida en Salud. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.